El primer tiempo, el partido en el Estadio Municipal de Luján está 0-0 entre el lujanero, por supuesto, y el equipo de Heraldo Rodríguez, hoy vestido con camiseta alternativa totalmente blanca, Diego. Así es, y el equipo de Luján con su indumentario habitual. Partido interesante, va y de vuelta, partido, como dije, que va para aquellos que buscan la promoción. Por eso los dos necesitan sí o sí el triunfo. Ahí la va sacando del arco Lescano. Pelotazo largo hasta la mitad de cancha que devuelve Sergio Mesa Sánchez. Aparece para despejar en este caso Franco Rodríguez. Le queda la pelota para Schaffer. La juega para Zunino. Este que lo va a buscar rápidamente a Correa. Y la revienta nuevamente Franco Rodríguez. Bien arriba. Allá la van a buscar a Guzmán. Devuelve de cabeza a Patricio Gregona. Le queda para Zunino. Y este que la revienta de punti para arriba. Devuelve de cabeza a Zúcaro. Aparecía Daniel Zúcaro con la 6 en la espalda. Aparece ahora en la mitad de la cancha el 5 del porvenir. Sergio Mesa Sánchez para Pereira. Pereira que la regala. La va sacando Minervino por la derecha. Habrá lateral por el sector derecho. Perteneciente al equipo de Luján. 0-0 en estos primeros minutos del primer tiempo. Se enojaba Schaffer recién. Pedía la pelota. Por eso decíamos que la había regalado. El porvenir maneja en lo que es en su campo de juego. Le cuesta cuando va a campo de Luján. Minervino y el lateral. Aparece Zafarana para sacarla. Completaba Zunino. Recupera en la mitad de la cancha Guzmán. Otra vez Zafarana con todo a trabar, a golpear. Dice para atrás el árbitro Maximiliano Ramírez. Será salida. Con tranquilidad, con tiempo y espacio. Para el equipo del porvenir. Que busca sacarle provecho. Así como el porvenir, por supuesto, también. Luján busca sacarle provecho porque ha perdido Merlo, porque ha perdido Armenio. Claro, la victoria de Berazategui, 1-0 sobre Armenio, le permite al porvenir, en caso de conseguir una victoria, volver a estar en la conversación de aquellos que buscan el octogonal. Ahí la va sacando Maximiliano Díaz. Larga pelota para buscarlo a Correa, le queda para Pereira. Avanzaba por el sector derecho, le queda para Hernán Pereira. La media vuelta, Hernán Pereira tocará por lo bajo, uno de los mellizos. Para Patricio Gregona y este que la tira afuera. Cuando le iban a buscar a Palmerola por la derecha, la pelota ahora pertenece al equipo lujanero. Partido trabado en la mitad del campo de juego. Luján por ahora no encuentra profundidad. Sí, el porvenir buscando la correa, pero la última línea le hace una cortina interesante al 9 del porvenir que no lo deja progresar allí. Lateral por el sector de Hernán Pereira. El partido que está 0-0 en la pantalla de Teis Sport Play. La pelota que la tiene Correa, la termina perdiendo. Juegan, tocan rápido para buscar la subida de Palmerola por la derecha. Aparecía bien Mauro Rubira para sacarla y para ganar un lateral. Pelota para el equipo de la Basílica en estos primeros 7 minutos y medio. Un equipo lujanero que deja a Iván Castillo y a Leonel, Andrés Guzmán, perdón, el número 10, como hombres de punta. Por ahora les cuesta intentar intimidar a Maximiliano Díaz cuando el porvenir se ha adueñado de la pelota y el partido se está desarrollando en campo local. Hay tiro libre para el porvenir por el sector derecho. Llegará el envío al área, por eso ya fue Zunino. Está pisando el área también Iván Zafarán y Patricio Gregona. Por supuesto Correa, el número 9. Carrizo que mira, Carrizo que habla. Carrizo que dice, ahí la voy a meter. Está junto con Schaffer para meter el centro. Uno de los dos. O se abre o se cierra ese centro. Cuando Ramírez de la orden. Hay tiro libre para el porvenir que va a caer en el área que defiende Matías Lescano. Llega el centro al área, pasado. Lo desacomodaron a Gregón antes de meter el cabezazo y la contra. La quería tener Luján, pero volverá a empezar por el sector de Maximiliano Díaz, arquero del Porvenir. Patricio Gregona, defensor, actuó como defensor de Luján. Lo habían desestabilizado a la hora de cabecear, por eso terminó rechazando. Amagó bien Carrizo, pasa por el sector derecho, la tira larga, va a ganar en velocidad, ganó, lo tocaron, otra vez un tiro libre. Otra vez un tiro libre para el Porvenir y amarilla en este caso para Mauro Rubira. Segundo amonestado que tiene el partido, el número 3 en este caso ya había sido amonestado Delfor Minervino, el número 4. El primero por un golpe a Schaffer, el segundo por bajarlo recién a Carrizo. Otra vez vendrá el tiro libre desde el mismo sector, pero más adelante. Quizás al porvenir le convenga más que le pegue Schaffer, ¿no? Que zurdo. Que tiene buena distancia desde allí, buen ángulo. Esperemos que se respete la barrera. Allí el árbitro está marcando con el aerosol
que se respete la distancia. Pereira está por un posible rebote. Los dos Pereira, en realidad. Tanto Hernán como Leandro. Hay tiro libre. Mide para meter el centro Carrizo. Marca la distancia el árbitro. Se acerca Hernán Pereira como para sacar a alguien más del área. Habla Ramírez con todos los que están en el área chica para que no se agarren, para que no se tomen. Hay tiro libre desde la derecha. El partido está 0-0. Espere, dice Ramírez otra vez. Déjenle lugar al arquero, me da la sensación que dice, ¿no? Es la sensación allí en el área chica, territorio de Matías Lescano. Llegará el envío al área. Ahí va Schaffer. ¡Gol! Afuera, ¿no? Parecía, mirá vos. Pensé que le había entrado por arriba. ¿Viste que parecía? Bueno. Le queda por arriba Matías Lescano. Hay salida del fondo perteneciente al equipo de Luján. Finalmente, el tiro fue bueno. Le faltó quizás que baje un poquito más la pelota. Nos dio la sensación desde aquí que había entrado, que había buscado el segundo ángulo de Matías Lescano. Finalmente pasó en el techo. Allí quedó el remate del jugador del Porvenir. La primera de peligro, ahora para el Porvenir. Ahí la va a sacar Matías Lescano. Con el pelotazo largo arriba. De cabeza intentaba Guzmán. La va devolviendo Walter Zunino. Metió por lo bajo para que la recupere nuevamente Hugo Silva. Toca la pelota corta por lo bajo. La vuelve a recuperar otra vez el equipo de Luján. La saca larga, aparece. Y le pegan de afuera, por arriba del travesaño. Aparecía para pegarle Ismael Varela. Le pega mal finalmente el grandote. Pelota salió muy, muy desviada. De esa forma respondió el equipo de Luján. Partido que por ahora, llegando al minuto 11, tiene como protagonista un poquito mejor al Porve, que va en busca de ese primer gol, no tiene efectividad. Contra la mitad de la cancha se viene Zunino. Ataca hoy el Porve vestido de blanco. Lo van a buscar a Schaffer. Schaffer la domina, le quiere meter contra el medio. Aparece bien Minervino para trabarle la pelota, para ganarle y salir jugando por el sector derecho. La juega más adelante. Se termina regalando a Zafarana. Zafarana se la saca de encima. Le queda para Silva. Llegará la marca de Schaffer. Enseguida lo marcan a Guzmán. No quieren que toque la pelota el número 10. Falta. Tiro libre para Luján en la mitad de la cancha. Lo veíamos a Varela que le decía al árbitro de la segunda. Reclamando, claro, ya tiene dos tarjetas amarillas Luján encima. En casi 12 minutos del primer tiempo. Grandote Varela. Grandote también Guzmán, ¿eh? Los dos. Altos que van a buscar el cabezazo. Mano a mano con Gergona, que es uno de los más altos que tiene el Porve. Se perfila para pegarle. De zurda. Aparece Agustín de la Cuesta. Primero la mano derecha arriba. Segundo la mano izquierda arriba. Marcará la jugada. Llegará el envío de la Cuesta. Ya miró dónde la va a meter. Llega al centro, abrieron la jugada. La termina cerrando de cabeza Zunino. La baja de media vuelta, la quiere meter Zucca, la toca por lo bajo. Ataca, se viene Castillo hasta el fondo. ¡Oh, córner! Tiro de esquina para Luján. Cedido por Leandro Pereira. Primer tiro de esquina que va a tener el partido para el equipo de Luján. Y se cruza toda la cancha Agustín de la Cuesta. De zurda. Le va a pegar a esa pelota. Está Castillo también, ¿eh? Está Jonathan Castillo para que sea abierto el centro. Le reclaman y dicen a Schaffer que vaya más para atrás. Hay tiro de esquina desde la derecha para el equipo de Luján. Le va a pegar esa pelota Agustín de la Cuesta. Ya se fue Castillo. Llega el centro de la Cuesta, pasado el punto del penal. Manos arriba. Tapó Díaz y córner. Tiro de esquina para Luján, que tuvo el primero. Muy bien, Maximiliano Díaz sacando esa pelota difícil contra el palo. La mano era del jugador de Luján, que había saltado con las manos arriba justamente. Pero tuvo una segunda chance y lo probó a Maximiliano Díaz, que con mucho esfuerzo evitó el primero de la tarde. Vendrá el envío al área, ahora del otro lado. Para mí le va a pegar Castillo con la derecha. Para que se cierre. Se ha cruzado. De la Cuesta toda la cancha también. Ahora le va a pegar el derecho. Llega al centro del Castillo. Pasado. ¡Córner! La saca el córner Schaffer. Tercer tiro de esquina consecutivo para el equipo de la Basílica. El tiro que lo buscaba Adelfo Minervino, el número 4, jugador amonestado que tiene Luján. Pero Schaffer se interpuso ante el número 4 y mandó la pelota al córner, lo que hubiese sido un cabezazo con destino de gol para el jugador de Luján. ¿Hará lo mismo Luján o le va a pegar Castillo esa pelota? Tercer tiro de esquina consecutivo.
para el equipo lujanero. Cambiaron de ejecutante, va Castillo. Llega al centro de Castillo, el primer palo. La levanta y quedará en el mismo lugar. Carrizo la baja y le queda finalmente para Maximiliano Andrés Díaz, que va a salir desde el fondo. Tuvo dos chances Carrizo. La primera, la pelota quedó en el área. Pudo remediarlo y jugar con su arquero. Y ahora va el Porvo nuevamente. Pelotazo sin problemas para Maxi Díaz, que va a salir con el experimentado Walter Zunino. El rebote, la va sacando de cabeza, la mete contra el medio, le queda la pelota para que la vaya dominando en este caso Immanuel Varela. Aparece para remediar ese error Iván Zafarana. La pelota que la tira afuera y hay lateral en la mitad de la cancha perteneciente al Porvenir. Lo va a hacer Walter Zunino en la banda que divide los dos terrenos en el campo municipal Luján. Y en la vuelta de Zunino después del polémico partido con Sacachispas, la suspensión, el 3 nuevamente en cancha. Repasamos el banco de suplentes del equipo de Luján. 12 Francisco Rodríguez, 13 Mateo Piguín, 14 Santiago Auteri, 15 Santiago Fredes, 16 Federico Carneiro, 17 Ezequiel Petronelli y 18 Elías Mendoza. El lateral es largo de Zunino. Arriba quería aguantar la pelota Carrizo. Ganó bien la posición en este caso Minervino y hay lateral por la derecha en salida para el equipo de la Basílica. Los suplentes del equipo del Porvenir. 12, Brian Velázquez, 13, Manuel Russo, 14, Jonathan Capra, Arulo, 15, Nico Markevich, 16, Ciro Campuzano, 17, Federico Mota y 18, Matías Mancilla. Estos dos últimos también vuelven de la suspensión en la cancha de Sacachispas, ¿no? Aquel partido, claro, la roja luego de los incidentes del final de ese encuentro. Hay tiro libre en la mitad del campo de juego. Le pertenece al equipo del Porvenir. Ya se va ubicando Correa entre los centrales. Ahí viene el cambio de frente. Lindo cambio de frente, pero aparece para sacar Rubira de cabeza. Por el sector del número 3. Ahí aparece Patricio Gregona. Despejando y sacando la pelota a campo rival. Y el pelotazo que vuelve. Lo van a buscar a Varela. Pero aparece Maximiliano Díaz. Y saldrá rápidamente otra vez por el sector de Walter Zunino. Ahí la tiene Schaffer. La va a buscar Carrizo. Termina cortando Rodríguez con falta. Era Daniel Zúcaro. Lo marca Ramírez. Hay tiro libre en la mitad de la cancha. Llegando al minuto 17, se apura el Porve. El tiro de Schaffer, pero claro, no había dado la orden el árbitro Maximiliano Ramírez, por lo que se va a repetir esa falta. Ese cobro de falta, mejor dicho. Habrá tiro libre. Otra vez, partido con muchas faltas, me da la sensación, ¿no? Muy trabado. Como dijimos, dos amarillas. Delfor Minervino y Mauro Rubiro, el 3 y el 4. En el equipo de Luján. Zunino juega por lo bajo para Carrizo. La aguanta de espaldas al arco. Pierde la pelota al Porvenir. Aparece Varela para cortar. La sacan de punta y para arriba. Tiene que retroceder. Iván Zafarana. Con nuevo corte de pelo Zafarana. La va sacando en este caso Díaz. Queda corta la pelota. La tiene Castillo. Ahí aparece Jonathan Castillo. La juega para Minervino. Pelota larga que queda otra vez para el número 11. Volvía Pereira. La juega Minervino. La pone bajo la suela. Toca por Castillo. Contra el medio lo van a buscar a De la Cuesta. Traba la pelota. Intenta ganarla por venir, pero la vuelve a tener otra vez Luján. Se viene Castillo. Atención. Llegará al centro de zurda. Tuvo tiempo. Lo metió el cabezazo. Que sin problemas toma entre sus manos Maximiliano Andrés Díaz. Será salida desde el fondo para el Porvenir. Cabezazo incómodo de Andrés Guzmán. Maximiliano Díaz con una mano, con tranquilidad, bajando esa pelota allí. Una nueva para el equipo lujanero. Rubira que la revienta para el sector del otro número 3. Estoy hablando de Walter Zunino. La deja correr el jugador del Porvenir y le queda Maximiliano Díaz. Se levanta la mano arriba, Correa. Patricio Gargona pide que salgan rápido del fondo. Le va a pegar fuerte, alto y lejos. El arquero del Porvenir cabecea Correa sin problemas para Matías Lescano. En este partido que está 0-0 cuando tenemos 19 minutos prácticamente cumplidos. Se juntaban los dos Guillermo, el 9 y el 10, Correa y Carrizo. Allí cabeció finalmente Correa. La pelota sin problema para Matías Lescano. Un partido con pocas jugadas de peligro. Recordamos aquel tiro de Schaffer que salió arriba del travesaño. Después la que tuvo Luján y no pasó más nada aquí. Zunino. Quería ir a buscar esa pelota Correa. Aparecía para romper juego Rodríguez. El rebote para Hernán Pereira.
Se quiere juntar con Palmerola, la pelota es larga. Lo lleva afuera, los límites del campo de juego. Allá lejos, donde está la atenta mirada de los que han venido a ver los colores del porvenir. De este lado, toda la banda lujanera poniéndole música a la tarde. Que en buen número se ha acercado a este Estadio Municipal de Luján. Como dijimos, en un partido interesante para la gente local, sobre todo para volver a meterse en la zona allí de promoción, la zona del octogonal en busca del segundo ascenso. Es una buena oportunidad esta tarde. Se viene el pelotazo largo adentro del área de Maximiliano Díaz. La baja, lo tiene y la saca justo Zafarana. Aparecía Guzmán, no le quedaba nunca la pelota para la zurda. Lo tuvo Guzmán, lo tuvo Luján. Apareció Zafarana, Diego. Que es el salvador del equipo de Heraldo Rodríguez. Cuando logró bajarla Andrés Guzmán, estaba el 6 del Porbe. Y allí pudo sacarle y ahogarle el grito de gol. Como dijimos, Zafarana, que ya se recuperó, le da un nuevo tiro de esquina al lujanero. Tiro de esquina entonces para Luján. Hablan los ejecutantes. Ahí está Castillo. También está De la Cuesta. El 7 y el 11 para meter el centro al área de Maximiliano Andrés Díaz, que hasta el momento viene zafando de que la pelota entre a su arco. Llegará al centro de Castillo. Centro pasadísimo. Lo van a buscar a Varela por el otro lado. Se viene Varela, intenta la personal, quiere meter el centro, gana un córner, tiro de esquina para Luján. Uno más y ya van unos cuantos que tiene el equipo de Luján. Tuvo chance de abrir el marcador de esta manera. Va desde aquel sector, se prepara el número 11, Jonathan Castillo, para ejecutar juntamente con el número 7, Agustín De la Cuesta. Alguno de los dos va a tirar ese tiro de esquina. Llegará el envío al área. Nuevo tiro de esquina para el equipo de La Basílica. Centro que va a caer en el área de Díaz. Viene el centro abierto. Terminan sacando de cabeza. No había nadie para la contra. Por eso la vuelve a meter sobre la línea final el equipo de Luján. Pero la tiene Maximiliano Díaz. Sin problemas para el arquero del Porvenir. Que lleva la pelota en una sola mano, fíjate. La pone contra el piso y saldrá con pelota dominada. Con campo libre para meter el pelotazo. Todos se mueven, nadie se acerca. Larga la pelota para buscarlo a Correa, que de cabeza la baja. En posición adelantada estaba Carrizo. Cuando quería tocar la pelota para Correa y que entre el tanque de lleno de frente. Claro, 22 minutos tardó para que llegue el primer offside de la tarde. En este caso para los jugadores de Porvenir, que después de un buen rato de haberle cedido la pelota a Luján, de sufrir un poquito atrás, fueron en busca de Correa, en busca de Carrizo. Así está la clave del equipo de Heraldo Rodríguez para tratar de abrir el marcador también junto con Schaffer para que llegue el primer grito para la gente de Herley esta tarde. La va a sacar Matías Lescano. Pelotazo largo del arquero de Luján para el partido. Ramírez, habrá salida del fondo perteneciente a Luján. Digo, ¿cuántas pelotas de rugby caerán en este campo municipal, no? ¿Y cuántas pelotas de fútbol irán para aquel lado también? También, pero digo, un intercambio. Es más fácil que caiga la de rugby porque tenemos, claro, la H la tenemos acá atrás. Entonces en cada try que meten se viene acá a buscarla. Después del penal la tienen que venir a buscar acá. Bueno, va a ser salida para el Porvenir. Ahí viene el pelotazo de Maximiliano Díaz. Devuelve de cabeza Rubira. Lo van a buscar a Palmerola. La quiere poner contra el piso Hugo Palmerola. La va sacando Castillo, le queda para Gergona. La pelota que va y viene, otra vez Gergona. Otra vez Luján recuperando en la mitad de la cancha. Falta. Lo bajaron a Hugo Silva. Y amarilla para Sergio Mesa Sánchez. Anotamos el primero entonces en el Porvenir. Que se pierde el próximo partido. Claro, llega a la décima, dos partidos, ¿no? Décima amarilla. Por lo que aparece en los boletines de AFA, tiene cuatro amarillas. Ah, bueno. Porque entonces ya pasaron los meses entre quinta y décima. Ah, seguramente será una fecha para el Checho Mesa Sánchez. Saldrá Luján del fondo nomás. Viene el pelotazo largo. Aparece Zafarana, pedían falta. El árbitro dice que no. Que se levante. Le dice Andrés Guzmán. O cobró la falta. Había un empujoncito allí de Zafarana.
Me parece que está cobrando la falta o el tiro o el lateral. No, es lateral finalmente. Lateral que lo va a poner en juego del Formino Urbino. Levantará sus manos el número 4. Llega el centro de Minervino, muy buen centro. Termina cerrando Zafarana. La mete nuevamente Marcos. Están todos habilitados, todos adentro del área. Está esperando Silva, está esperando Varela. Llega el centro a las manos de Maximiliano Díaz. Será salida para el Porvenir. Zafarana en esa última línea habilitaba finalmente a Agustín de la Cuesta. Luego Maximiliano Díaz pudo tomar ese centro y salió de ese momento de presión por parte de la gente de Luján, que ya manda un hombre a calentar. Pelotazo largo, lo van a buscar a Guillermo Correa, solo contra el mundo el tanque. Aparece el otro 9 en la mitad de la cancha. Varela para meter, la juegan para Marcos, tocan para Guzmán. Falta en la mitad de la cancha, tiro libre para el equipo de Luján. Un árbitro Maximiliano Ramírez ahora muy encima de las jugadas. Partido, como dijimos recién, muy cortado, con mucha falta, con poco juego vistoso. Por eso se hace difícil también relatar, comentarlo. Tiro libre para Luján en la mitad del campo de juego. Le va a pegar a la pelota Hugo Silva. Finalmente fue Zúcaro el que tira el pelotazo largo y se pierde por la última línea. Habrá salida desde el fondo perteneciente a Maximiliano Andrés Díaz. El número 14 está haciendo el precalentamiento en el equipo lujanero. Hablamos de Santiago Auteri. Se enojaba el técnico de Luján, pedía que la pelota vaya por el sector derecho del ataque. Le hacía la seña por este carril. Claro, por acá no ataca Luján, por acá no se muestra. Por eso el técnico le buscaba la vuelta justamente al partido, por que la pelota vaya por el lado del banco de suplentes del equipo local. Viene el pelotazo largo. Devuelven de cabeza hasta la mitad de la cancha. La va sacando Patricio Vergona, pero había falta antes. Roja para Guillermo Correa, que no lo puede creer. Roja para Correa. Le pegó un golpe supuestamente a Minervino. Pide la asistencia médica y Correa que va contra Ramírez. El número 4 es Delfor Minervino, que está en el piso. La roja directa para Guillermo Correa. Minuto 26 del primer tiempo. Y ahora que se cambian los planes y Correa que no lo puede creer. Se tapa su rostro con la camiseta. Ahí lo va sacando Walter Zunino. Pierde una pieza fundamental el equipo del Porvenir. Con la expulsión de Guillermo Correa, recordemos que está lesionado Sergio Salomone. Jugador minervino que todavía está en el piso, el amonestado que tiene Luján. Maximiliano Díaz que vino a hablar con un asistente. Correa también, con el asistente número 1. Lo cierto es que el Porvenir se queda con un hombre menos. Bueno, ¿cambia la historia cuando echan a un delantero? Cambia la historia, sobre todo porque era el más buscado, junto con el otro Guillermo Carrizo. Había tenido buenas apariciones Schaffer, pero era con pelota detenida. Ahora vamos a ver cómo reacciona el equipo de Heraldo Rodríguez. ¿Quién quedará de punta? Seguramente Carrizo, pero tendrá que rearmarse y pensar en los próximos 25 minutos de juego que quedan. 4-4-1. 4-4-1. Carrizo, bien adelante, como único punta, como único referente. 28 minutos. Este primer tiempo, el partido que está 0-0. Con 10 hombres juega el equipo del Porvenir. Y si sale el Checho Mesa Sánchez a presionar arriba, es muy factible de que vaya a cometer falta. Y Mesa Sánchez tiene amarilla. Claro, pensando justamente en eso, está condicionado el número 5 del Porvé. Lo van a buscar a Minervino, que se ha levantado, que no tuvo nada. En el golpe que ha recibido, en el supuesto golpe que ha recibido de Guillermo Correa. Lateral por la derecha. El Porvenir juega con 10. Lateral de Minervino, que va a caer en forma de centro. Llega el centro con las manos, cabecearon para atrás, la tiene que sacar de Pereira. ¡Gol! ¡Gol!
Agustín de la Cuesta para romperle el arco a Maximiliano Díaz. Se llenó la boca de gol. Y el lujanero, que necesita los puntos como agua, se aprovecha de la situación y le gana 1-0 al Porvenir. Y siempre dicen que las desgracias nunca llegan solas, ¿no? Sobre todo pensando en la gente del Porvenir. La expulsión de Correa, luego este gol de Agustín de la Cuesta, que tomó la pelota en el rebote cuando Pereira no pudo rechazar en ese tiro de esquina. Y ahora, en 29 minutos del primer tiempo, gana Luján 1-0. Ya hace rato que había dejado el Porvenir de atacar. Y ahora quedó más diezmado con la expulsión por parte del tanque Correa a remontar un partido difícil para la gente del Porvenir. Y Luján, que tiene la posibilidad de aumentar. ¿Cómo golpea el sol en aquel cartel de allá de frente, eh? Te deja ciego en el aluminio. Bastante. Algo debe decir ahí, pero no se ve. Sí, no se ve absolutamente nada. Es más, te nubla la vista cuando la pelota va por ahí. Termina cerrando de cabeza Patricio Gargona. Lo van a buscar a Varela. Corta juego Zafarana. La tiene el autor del gol. La pierde el autor del gol, pero le hacen falta. Tiro libre en la mitad de la cancha para el equipo de Luján, que gana 1-0 con gol desde la Cuesta. 30 minutos de juego. Sigue siendo todo de Luján, el Porvenir, como dijimos recién. Dejó solamente a Guillermo Carrizo adelante, el resto de defenderse con ese 4-4-1 y pensar en una heroica, en algún contraataque, en Schaffer, en Correa o en Mesa Sánchez, como dijimos. Le queda la pelota para Pereira. Se junta con su hermano, descarga para Gergona. La quiere bajar Leandro Pereira. El rebote le queda a Hernán Pereira, que mete pelotazo para Palmerola. Va a proponer el pie a pie. Aparece finalmente para cortar, en este caso, Franco Rodríguez. Y ser salida para Luján por el sector izquierdo. Pelota a la mitad de la cancha. Ya se va mostrando arriba Varela. Espera de la Cuesta. Había falta contra Varela. El tiro libre es para Luján en la mitad de la cancha. Lo último que hizo el Porvenir fue aquel tiro de Schaffer que quedó en el techo del arco que defiende Matías Lescano. Después fue todo de Luján y consiguió abrir el marcador poniéndose con justicia este 1-0. Viene el pelotazo de Luján entonces a la mitad de la cancha. La pelota sale despedida para el sector de Hugo Silva. Revienta de punta y para arriba Iván Zafarana. Allá va corriendo Schaffer. La pelota que pica, salta Schaffer, quiere ganar de cabeza, quiere completar Leandro Pereira y la quiere recuperar Zurino. Contra el piso para Leandro Pereira. Sale despedida la pelota para afuera. Hay lateral en la mitad de la cancha, es para el Porvenir y para Zurino. Empieza a intentar salir por lo menos el equipo de Heraldo Rodríguez con otros laterales y allí no había falta contra Carrizo. Ahí está, no había falta. La pelota que la va pidiendo, la va peleando Pereira. La saca, le queda para Pereira, la baja, la quiere meter adentro del área, pero aparece para cortar bien Hugo Silva y sacarla directamente afuera de los límites del campo de juego. Ahí lateral en ataque y es para el Porvenir. El cambio te mandó justamente a Santiago Auteri a sentarse nuevamente en el banco de suplentes, que era la variante que estaba preparando Luján. Bien el centro al área, la pelota que se va al córner, es tiro de esquina para el Porvenir. Primer tiro de esquina para el Porvenir desde aquel sector. Va Carrizo, va Schaffer, alguno de los dos. Carrizo buscará el Olímpico, Schaffer buscará el centro seguramente. Ahí tiro libre, tiro de esquina del sector izquierdo. Va a llegar el envío al área. Vendrá el envío de ese tiro de esquina. Le va a pegar a la pelota Carrizo, como siempre. Viene el centro Schaffer. Pasaron todos de largo. El rebote le queda para Palmerola. Dentro del área se quiere acomodar y la va sacando. Apurado de la Cuesta para que la reciba solo Maximiliano Díaz. La recibe y la revienta. Que se arreglen los de arriba. Terminan cerrando de cabeza. Le queda Mesa Sánchez. Dominaba la pelota. Mete pelotazo largo. Allá va corriendo Palmerola. Y la va rechazando Rodríguez. De punta y para afuera. El lateral otra vez es para el equipo del Porvenir. En 34 minutos de juego va el Porve con ese centro recién, con el tiro de esquina, mejor dicho. No pudieron conectar, había sido una pelota con baja altura, pero no hubo nadie. Se viene el centro de Palmerola, buscando la cabeza de Schaffer. Aparece primero Minervino para despejar de cabeza, para que le quede el lateral a Walter Zunino, para que levante sus manos, para que vaya a buscar nuevamente a Carrizo dentro del área.
Se complican en la salida. Cayó Carrizo, que se levante, dice el árbitro. Va a marcar Zunino, rebota. En el ex hombre de Aldo Civia y lateral por la derecha. En salida para el sector de Minervino. Minervino que pisó la pelota y casi hace un blooper. Allí estaba el hombre del porvenir, pero se pudo recuperar. Y que la pelota luego en el rechazo rebotara en Zunino y de este lateral en defensa. De lateral de Luján al lateral de El Porvenir. Levanta sus manos. Walter Zunino. Se muestra Pereira. Lo van a buscar a Carrizo. De cabeza Carrizo para Pereira. Pereira que la quiere meter contra el medio para buscarlo a Palmero. La había falta, dice el árbitro del encuentro. Estiro libre, peligroso. Y es para El Porve. Cuando no podía tomar la pelota Palmerola, luego del tiro de su compañero, el árbitro puso la jugada para atrás y le da este tiro libre al Porvenir, que va con todo lo que tiene. Y Luján se defiende con todo lo que tiene también, porque están los 11 en ese sector, salvo los dos de la barrera. Carrizo y Schaffer, ubicados delante de la pelota. Adentro del área, Zunino Zafarana y creo que el más alto de la cancha, que es Patricio Vergona, ¿no? Mírenlo ahí. El más alto, del Porvenir, sí. O por lo menos, no sé si es más alto que Maxi Díaz, pero por lo menos... Anda ahí. Si usted mira ahí, es el más alto, es Patricio Vergona. Le va a pegar Carrizo, que me parece, mira el arco, ¿eh? Llega al centro de Schaffer, a las manos de Matías Lescano, que se queda con esa pelota y será salida para Luján. Se lamentaba Zunino, que buscaba la pelota en el primer palo, estaba solo el número 3, pero tenía mucha altura y tenía destino de Lescano, el número 1 de Luján, que no tuvo problemas en quedarse con esa pelota y ponerle un poquito de hielo al partido y terminar con ese dominio por parte del equipo del Porvenir. Parecía que la bajaba con la mano Rodríguez. Va con todo Schaffer. Traba la pelota de la cuesta. Ni se mosqueó el número 7. Ahí va a tratar de recuperar la pelota Carrizo. La sacan con un pelotazo bárbaro para Minervino, que corre, va, la pelota la quiere dominar y la deja viva. Y la juega bien Minervino y va a meter el centro. Centro pasado, la va sacando Pereira. Qué linda jugada, armó el 4, ¿eh? Y se viene por más. Ataca Silva, viene el centro habilitado, pero con la bandera en alto. El juez asistente número 1 marca que finalmente la posición adelantada. Los dos jugadores de Luján fuera de lugar. Pero primero nos quedamos con la jugada número 4, que más allá que el campo lo favoreció, allí hace una lomita y picó y lo habilitó al jugador de Luján. Pudo mandar un centro. Después en la segunda jugada cayeron en la trampa del offside. Igual hay que hacerla rápido esa. Ah, por supuesto, claro. Yo no lo hago. Yo me enriedo. Yo también, yo me caigo. Claro. Estoy quebrado ahí. Bueno, la va sacando Luján. Larga pelota arriba. Experimenta el arquero Maximiliano Díaz de cabeza. Mandar la pelota a la mitad de la cancha. Devuelve Rodríguez. Completa Pereira. Quiere pelear Carrizo. La va sacando finalmente Rodríguez. Devuelve de cabeza a Zafarana. La juega para De la Cuesta. Anda bien el 7. Toca para Minervino. Juega para Varela. Varela que se equivoca. Y sale despedida la pelota para el sector de la cuesta. Ya se mete Varela, ya se mete Guzmán. La hace bien, lo esperaron a Varela dentro del área. Aparece Zunino, le queda para Varela. La juega para la cuesta, pero había falta de Varela. Se equivoca Varela otra vez y otra vez. Está haciendo macana Varela allí en el área. Terminan cobrando la falta cuando era bueno el ataque de Luján. Pero se diluye con ese empujón frente a los ojos de Maximiliano Ramírez y del otro Maximiliano, que es Díaz. Ahí la saca el 1 del Porvenir. Pelota larga para buscar el sector de Carrizo. Patricio Vergona de cabeza. Intenta Schaffer. Retrocede la pelota para que le quede a Zunino. Con un hombre más, o mejor dicho, con un hombre de menos, está jugando el Porvenir. Qué bien que la hizo De la Cuesta. Juega el zurdo, ¿eh? La mete contra el medio. Falta de Zafarana y ahora vuelve atrás. Falta de Zafarana, le dice usted, venga para acá. Usted venga para acá, le dice Ramírez a Zafarana y recibe la amonestación, el número 6 del Porvenir. Se deshacen explicaciones Iván Zafarana, pero el árbitro ya había tomado la decisión. Le dice que le puso el hombro, pero no. Dice que fue obstrucción y amarilla, uno más para el Porve. Que se suma a Sergio Mesa Sánchez. Claro. Ya Minervino, Adelfor Minervino en equipo de Luján. Y a Mauro Rubina, número 3. Bien, recordemos que fue expulsado Guillermo Correa, roja directa. Tal cual.
Tiro libre para Luján. Ahí está Hugo Silva, que se desentiende de la jugada. Meterá al centro finalmente Castillo, devuelve de cabeza. En este caso, Zunino. Sale el pelotazo largo, otra vez para Silva. Silva que toma la pelota, Silva que mete el taco. La deja corta para que se venga. El jugador de la Cuesta la hicieron bien. Miner vino adentro del área, mete el centro. Peligroso centro que termina cerrando de cabeza Gargona. Le queda para Palmerola. Propone el pie a pie. La pone contra el piso, da media vuelta y se quiere juntar con Hernán Pereira. Pero Hernán ya había pasado, así que la pelota termina afuera de los límites del campo de juego. Un obsequio por parte de la gente del Porvenir. Claro, Pereira ya se había pasado, no pudo volver hacia atrás en sus pasos. Y el tiro fuerte termina en lateral, en ataque, para que Luján siga presionando, siga apretando para ir en busca del segundo. Allá presiona Carrizo. La va sacando Zúcaro. Finalmente quedó Carrizo como hombre de punta, solitario, arriba. Está rápido Guillermo Carrizo. Schaffer por el sector izquierdo del ataque. Por el otro lado. Está acá, perdón, Carrizo como único punta, dijimos. Está Palmerola también allí dando una mano. Ahí la saca Maximiliano Díaz. Completa Patricio Gargona luego del despeje del fondo de Luján. Quiere pelear Palmerola. La salida es de Zúcaro. Le queda la pelota para Guzmán. Da media vuelta Guzmán. Lo van a buscar a Varela. Retrocede Varela esa pelota. Se la devuelven al número 9. Acá se viene Varela. Larga. La tira y desperdicia. Otra vez Luján. Un nuevo ataque. Que como dijimos, hizo mérito para ponerse 1-0. El Porvenir intenta responder, pero no tiene profundidad. Le cuesta. Y claro, ahora con un hombre menos es todo más complicado. Cuando tenemos buenas individualidades. Hablamos de Delfor Minervino, como también Agustín de la Cuesta, el 4 y el 7 de Luján, que están haciendo de las suyas, y las amarillas de Mesa Sánchez y Zafarana, que condicionan al fondo del Porvenir. Partido detenido en la mitad de la cancha. Habrá pelota para el Porvenir. Centro que va a enviar Guillermo Carrizo. Meterá la pelota en el área que defiende Matías Lescano. 41-55, casi 42 del primer tiempo. Gana Luján con un golazo de la Cuesta. Llegará el envío al área, le va a pegar a esa pelota Guillermo Carrizo. Centro que termina despejando Varela. Otra vez Carrizo. Lo van a buscar a Zafarana, que volvía. Posición adelantada. La segunda que cae el equipo del Porvenir. Luján, claro, quiere que esto se acabe. Quedan 3 minutos y fracción para que termine la primera parte. Lo gana 1-0 desde el minuto 29 del primer tiempo con el gol de Agustín de la Cuesta. Sale Zúcaro jugando para el equipo de la Basílica. Arriba la van a buscar a Varela. De primera toca la pelota para Marcos. La estiran para Minervino. Recupera Schaffer. Le queda para Zunino, otra vez para Schaffer. Quiere aguantar la pelota Schaffer. Entre medio de 3 hombres, aparece Leandro Pereira para trabar y para mandar la pelota afuera. Frente a la atenta mirada del banco de Luján, el partido en su primer tiempo de a poquito va muriendo. Ya pasamos la línea de los 43. Ahí la tiene Varela, no sabe qué hacer, casi se cae. Se trastabilla. Sale la pelota para el sector derecho. Le queda para Varela. Se viene Varela. Se mete en el área. Le pica la pelota mal. Centro atrás. La va sacando finalmente Mesa Sánchez. Minervino. Inclina la cancha Luján. Llega al centro de Castillo. De cabeza Gargona. La baja Guzmán. Aparece Patricio Gargona. Le queda para que la reviente Pereira. Hay falta. Hay tiro libre. Es pelota para el Porve. En salida. Por el sector de Patricio Gargona. Que es difícil ganarle en altura a Patricio Gargona, el más alto de la cancha. Ahora sí hemos tomado la referencia justo con Varela, el jugador de Luján, otro de los más altos que tiene, pero en el centro el 2 siempre gana. Le va a pegar a la pelota Maximiliano Díaz. Viene el envío largo y lejos hasta el área rival. Intenta ganar la pelota Mesa Sánchez. Juega para Zunino, toca para Zafarana, mete el pelotazo para Palmerola. Allá va corriendo Palmerola en el mano a mano con Rubira.
sale despedido. Y Patricio Vergona juega para su arquero. Maximiliano Díaz. Levanta la mano Carrizo, la pide entre los centrales. Viene el pelotazo para Palmerola. Le sobra la pelota al delantero del Porvenir. La devuelve Patricio Vergona. Aparece Rúbira. Corta juego Pereira y la va sacando Castillo. De punta y para arriba. Aparece Pereira de cabeza. Completa la salida del fondo de Luján. El pelotazo es largo y lo van a poner a correr a Zafarana y a Varela. Empuja a Varela, cobró la falta. Tiro libre en salida para el Porve por falta contra Zafarana. Que aprovecha ya llegando al minuto 45. Cuando se va a jugar un minuto más, esta falta en defensa del Porvenir. La tiene Castillo. La juega Minervino. Tira la pelota a dividir. Corta juego Zunino, pero había falta de Schaffer contra Minervino, que pide amarilla por un codazo. La seña que le hace a Maximiliano Ramírez, el árbitro, que le dice que no, tranquilidad, le pide al 11 del Porve. Y en el final del primer tiempo tendrán este tiro libre. Seguramente será la última jugada de este primer tiempo. Tiro libre para Luján. Todo el Porvenir en su propio campo. Le va a pegar a la pelota Zúcaro. Ahí va Daniel para meter el centro de zurdo, tocar la corta con derecha. La tocó corta con derecha. Pelotazo adentro del área, lo van a buscar a Minervino. Termina despejando como defensor, le pegan de afuera. Remate desviado, que será salida para el Porvenir. Pero antes, el árbitro del encuentro se lleva el pito a la boca, marca el círculo central. Se terminaron los primeros 45 minutos en el Estadio Municipal de Luján. Gana el equipo de la Basílica 1-0 con gol de la Cuesta. Con un equipo que fue más efectivo a la hora de atacar, Luján se encontró con esa ventaja parcial luego de la expulsión de Guillermo Correa. Se va el primer tiempo, gana el Lujanero 1-0 al Porvenir, que tendrá que hablar y hablar para tratar de dar vuelta a la historia en este segundo tiempo. Y nosotros nos vamos a la pausa en la pantalla de Teis Sport Play. Gana Luján 1-0 al Porvenir. Vamos a dar un lujazo. Vamos a charlar nada más y nada menos que con Gabriel Omar Batistuta. ¿Estás preocupado sí. ante la chance de que nos podamos quedar afuera del Mundial? Creo que Argentina va a ir al Mundial, pero no estoy tan tranquilo. Ese repechaje es muy feo, hay mucha presión. ¿Quién tiene que ser para vos el número 9? Sinceramente me gusta Higuaín, me gusta mucho. Ah. Pero no está pasando un buen momento con la selección. Y bueno, si tiene que descansar, ¿por qué no darle una chance a Icardi? Creo que el Cholo sí. en un momento va a ser el técnico de la selección. Yo creo que está condenado a ser. Por ahí está esperando que se acomoden un poco las cosas. ¿Es real o no que alguna vez te acercaste al vestuario y hubo cierta frialdad de los jugadores actuales? No, fue así. Entré y la mitad no me dio pelota y la mitad me saludó. Lo tomé como algo generacional, digamos. No creo que me hayan faltado el respeto, simplemente lo hicieron porque no lo sentían. Pienso que ellos tampoco fueron ayudados por los dirigentes que tuvimos nosotros hasta hace poco. Esto es una desprolijidad increíble. Libero, de lunes a viernes a las 14:30 en Teis Sports. En este país cualquier cosa. Así que agarrate, pato querido. Antes de echar a Bausa, tienen que arreglar el plan B. Los dirigentes saben que Sampaoli a la selección viene. Sampaoli no es un ser humano normal, ¿eh? Los seres humanos no convencionales. Se puede esperar cualquier cosa, ¿no? Y capaz sí. que llegó y dijo, no, yo la verdad estoy esperando hace 20 días que me llamen, jugaron con mi nombre. Checho, querido, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, Diego, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo me acuerdo que Sergio Batista fue a una gira, llevaste un Super 25, claro. Armaste, quisiste armar un cambio sideral, perdió y te crucificaron, me Checho. Me crucificaron y casi me cuesta. Al puesto. No es líder, Leo. Y Leonel, hasta que yo estuve, yo creo que no era el líder. Porque no hablaba, él quería jugar al fútbol. Hoy en día se creo que tiene que hablar más por las cosas que escucho, más que nada. No, yo no veo que sea un líder de eso, digamos, que vos decís, bueno, fuera de la cancha. No todo pasa. De lunes a viernes a las 19. La polémica se arma en Teis Sports. Fuerte el aplauso, ya está con nosotros Félix Oroder. Yo soñé que mi mujer va a ser blanca, pero no sé en qué país. Yo lo conté a mi mamá. ¿Vos le contaste a tu mamá que te habías enamorado de una chica? De todo, estabas todo. Hasta las manos. ¿Con quién la conquistaste? ¿Cómo la conquistaste? Hablamos por mensaje texto, por Facebook, y yo seguí mandando mensaje a ella, seguí llamando a ella todo el día. Ah, insoportable. No parado. Es el 2009 que estás acá. Sí. Y la producción quiere saber cuánto sabés. ¿Quién es esta? Jenny. ¿Quién es Jelinek? Pará, que se vaya a tu mujer un ratito. Karina, hola, Jelinek. Muy bien, Jelinek. ¿Y esta señora? Mirta. Bien, bien. Parece
veces que cuando llegó a Argentina, sabe que con cumpleaños el que le cantó a la vez. Me confunde con que lo cumpla Félix, pensás que la gente me está llamando un nombre. De lunes a viernes a las 16, en Teis Sports. Más que detrás de las noticias, nosotros queremos estar un paso adelante. Sporty arranca a las 7 de la mañana. Desde bien temprano. Lo que pasó y lo que va a pasar desde bien temprano. Sportia. En Teis Sports. Bielsa es el mejor entrenador del mundo. Lo dice Guardiola. No, es una discusión que no voy a protagonizar. Bielsa volvió en la primera ronda del Mundial. Un super entrenador. Nosotros expulsamos a los buenos. Volvieron en la primera ronda del Mundial. Y la llevó a Riquelme. No lo llevó a Riquelme. ¿Dónde volvió? Primera ronda. Un tipo que desprecia a Riquelme no puede ser un grande. No. No. Primera ronda. Y listo. Suficiente. Avisale a Guardiola. Eso lo descalifica. Hace 20 años hacía lo que hoy se mueren por hacer los técnicos. Pero, entonces, Menotti lo hacía hace 60 años. Bielsa. El otro día. Vos defendés a Bielsa, yo defiendo a Menotti. Pará. ¿Vos tenés idea lo que era Menotti, Bielsa? Pará. Bielsa se hace en un Menotti. Ahora yo no le gusta Bielsa. Lo respeta, pero no le gusta Bielsa. Exactamente. Estudio Fútbol, de lunes a viernes a las 13, en Teis Sports. Rebote de Jatman, Rivero probando para tres, el lanzamiento, y el triple, enorme triple, detrás de la mitad de la cancha. La Liga, cada vez más grande, en Teis Sports. Y viví todos los partidos de la Liga en Teis Sports Play. El lanzamiento. Increíble, el triple de Stanis. La Liga. Cada vez más grande. En Teis Sports. Y viví todos los partidos de la Liga en Teis Sports Play. Y habló Daniel Angelici, le tocaron el tema de la renovación de Guillermo Barros Schelotto. Tiró sobre la mesa algo que él ya venía madurando. Más allá de lo que pase con el torneo, Guillermo va a seguir siendo el técnico de Boca. ¿Qué va a decir Angelici? No, si no sale campeón no le renovamos. Esto planteamos no. El único dirigente de fútbol que pone en duda la continuidad de un técnico a falta de más de tres meses es el vicepresidente de River. A ver, si lo cumple, todos harás. Yo lo apoyo. Pero es muy probable que no lo eche. En 10 fechas, con River acá. Pero no hablamos de proyectos. Cambia todo. Yo no digo lo que puede pasar. A mí me parece que es apresurado pensando, repito, en un escenario posible, como puede ser que River se siga acercando y le te dé un disgusto. Porque acá Boca sale segundo, pero River es el primero. Si a Boca le llega a pasar que pierde el campeonato, se van a tener que hacer cargo porque se fue Tevez y llegó Junior Benítez. No todo pasa. De lunes a viernes a las 19, la polémica se arma en Teis Sports. Sí, se grita en el banco y pará, dice Humbertito. Hace el gesto de una vuelta, un, dos, yo, viendo a la platea del globo. La gente tiene que entender que di dos vueltas olímpicas con los juveniles. Fui el último campeón y el penúltimo campeón. Gran centro de Bicasis, palomita goleadora de Correa. Mi suegro vino hace una semana y bueno, cada vez que viene un gole. Suegra que suma. Mala vieja. Tiene la Ucela enloquecido con el árbitro. No se te puede decir árbitro. Sos un atorrante, un sinvergüenza. ¿Cómo está el cambiazo de la remera paso a paso para el pincha? Mira, mi Dios, Domínguez, boludo. ¿Dónde se la viste? No, me gusta cómo juega. Debuté a 98. Sí, le pregunté en un corno. Chapuraña, ¿qué estaba haciendo en el 98? 7, debuté. ¿Debutaste antes que naciera? No, me pongo colorado. Qué locura, ¿no? Ya te están preguntando por la Copa Libertadores, por la Copa Sudamericana. Que menos me dijo que empató Boca. Imagínate. A esas locuras llegamos. Hay 6 palos. Ya hay que comprar o a Tevez o a Centurión. Son dos jugadores buenos, pero Tevez es de Boca. Es como mamá y papá, no puede elegir. Paso a paso, con Martín Souto y Ariel Rodríguez. Este domingo a las 23, en Teis Sports. Vamos a dar un lujazo. Vamos a charlar nada más y nada menos que con Gabriel Omar Batistuta. ¿Estás preocupado ante la chance de que nos podamos quedar afuera del Mundial? Creo que Argentina va a ir al Mundial, pero no estoy tan tranquilo. Ese repechaje es muy feo, hay mucha presión. ¿Quién tiene que ser para vos el número 9? Sinceramente me gusta Higuaín, me gusta mucho. Pero no está pasando un buen momento con la selección. Y bueno, si tiene que descansar, ¿por qué no darle una chance a Icardi? Creo que el Cholo en un momento va a ser el técnico de la selección. Creo que está condenado a hacerlo. Por ahí está esperando que se acomoden un poco las cosas. ¿Es real o no que alguna vez te acercaste al vestuario y hubo cierta frialdad de los jugadores actuales? No, fue así. Entré y la mitad no me dio pelota y la mitad me saludó. Lo tomé como algo generacional, digamos. No creo que me hayan faltado el respeto, simplemente lo hicieron porque no lo sentían. Pienso que ellos tampoco fueron ayudados por los dirigentes que tuvimos nosotros hasta hace poco. Esto es una desprolijidad increíble. Libero, de lunes a viernes a las 14:30, en Teis Sports. En este país cualquier cosa.
Así que agarrate, Patón querido. Antes de echar a Bausa, tienen que arreglar el plan B. Los dirigentes saben que Sampaoli a la selección viene. Sampaoli no es un ser humano normal, ¿eh? Los seres humanos no convencionales. Se puede esperar cualquier cosa, ¿no? Y capaz que llegó y dijo, no, yo la verdad estoy esperando hace 20 días que me llamen, jugaron con mi nombre. Checho querido, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, Diego, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo me acuerdo que Sergio Batista fue a una gira, llevaste un Sub-25, quisiste armar un cambio sideral, perdió y te crucificaron, Me Checho. Crucificaron y casi me cuesta el puesto. No es líder, Leo. Y Leonel, hasta que yo estuve, yo creo que no era líder. Porque no hablaba, él quería jugar al fútbol. Hoy en día se... creo que tiene que hablar más por las cosas que escucho, más que nada, ¿no? Yo no veo que sea un líder de eso, digamos, que vos decís, bueno, fuera de la cancha. No todo pasa. De lunes a viernes a las 19. La polémica se arma en Teis Sports. El aplauso, ya está con nosotros Félix Oroder. Yo soñé que mi mujer va a ser blanca, pero no sé en qué país. Yo lo conté a mi mamá. ¿Vos le contaste a tu mamá que te habías enamorado de una chica? Ah, estabas hasta las manos. ¿Con quién la conquistaste? ¿Cómo la conquistaste? Hablamos por mensaje texto, por Facebook, y yo seguí mandando mensaje a ella, seguí llamando a ella todo el día. Ah, insoportable. No paraba. Desde el 2009 que estás acá. Sí. Y la producción quiere saber cuánto sabés. ¿Quién es esta? Jenny. Es Jelinek. Para que te vayas a tu mujer un ratito. Karina, Olga, Jelinek. Muy bien, Jelinek. ¿Y esta señora? Mirta. Mirta. No, muy bien. Feliz. Parece que cuando llegó a Argentina, sabe que con cumpleaños son creyentes que cantó a la vez. Me confunde con que lo cumpla Félix, pensás que la gente me está llamando un nombre. De lunes a viernes a las 16. En Teis Sports. Más que detrás de las noticias, nosotros queremos estar un paso adelante. Sporty arranca a las 7 de la mañana. Desde bien temprano. Lo que pasó y lo que va a pasar desde bien temprano. Sporty en Teis Sports. Más. Bielsa es el mejor entrenador del mundo. Lo dice Guardiola. No, es una discusión que no voy a protagonizar. Bielsa volvió en la primera ronda del Mundial. Un super entrenador. Nosotros expulsamos a los buenos. Volvieron en la primera ronda del Mundial. ¿La llevó a Riquelme? No lo llevó a Riquelme. ¿Dónde volvió? Primera ronda. Un tipo que desprecia a Riquelme no puede ser un grande. No. Primera ronda. Y listo. Suficiente. Y eso lo avisale a Guardiola. Eso lo descalifica. Hace 20 años hacía lo que hoy se mueren por hacer los técnicos. Entonces, Menotti lo hacía hace 60 años. Bielsa. El otro día. Vos defendés a Bielsa, yo defiendo a Menotti. Pará. ¿Vos tenés idea lo que era Menotti y Bielsa? Menotti. Ahora yo. No le gusta Bielsa. Lo respeta, pero no le gusta Bielsa. Exactamente. Estudio Fútbol. De lunes a viernes a las 13. En Teis Sports. Rebote de Jatman. Rivero probando para tres. El lanzamiento. ¡Triple! ¡Enorme! ¡Triple! Detrás de la mitad de la cancha. La Liga. Cada vez más grande. En Teis Sports. Y viví todos los partidos de la Liga en Teis Sports Play. La tiene Stanek, el lanzamiento. ¡Triple! ¡Increíble! ¡El triple de Stanek! La Liga. Cada vez más grande. En Teis Sports. Y viví todos los partidos de la Liga en Teis Sports Play. ¿Qué habló Daniel Angelici? Le tocaron el tema de la renovación de Guillermo Rosescheloto. Tiró sobre la mesa algo que él ya venía madurando. Más allá de lo que pase con el torneo, Guillermo va a seguir siendo el técnico de Boca. ¿Qué va a decir Angelici? No, si no sale campeón no le renovamos. Esto planteamos no. El único gente de fútbol que pone en duda la continuidad de un técnico a falta de más de tres meses es el vicepresidente de River. A ver, si lo cumple. Todos harás. Yo lo apoyo. Pero es muy probable que no lo eche. En 10 fechas, con River acá. Pero no hablamos de proyectos. Cambia todo. No, chicos, yo no digo lo que puede pasar. A mí me parece que es apresurado pensando, repito, en un escenario posible, como puede ser que River se siga acercando y le te dé un disgusto. Porque acá Boca sale segundo, pero River es el primero. Si a Boca le llega a pasar que pierde el campeonato, se van a tener que hacer cargo porque se fue Tevez y llegó Junior Benítez. No todo pasa. De lunes a viernes a las 19. La polémica se arma en Teis Sports. Sí, se grita en el banco y pará, dice Humbertito. Hace el gesto de una vuelta, un, dos, yo, viendo a la platea del globo. La gente tiene que entender que di dos vueltas olímpicas con los juveniles. Fui el último campeón y el penúltimo campeón. Gran centro de Becasis, palomita goleadora de Correa. Mi suegro vino hace una semana y bueno, cada vez que viene, goles. Suena que suma.
Buena vieja. Viene la Usela enloquecido con el árbitro. No se te puede decir árbitro. Sos un atorrante, un sinvergüenza. ¿Cómo está el cambiazo de la remera paso a paso para el pincha? Mira, video sea Domínguez, boludo. ¿Dónde se la viste? No me gusta cómo juega. Debutía 98. Sí, sí, le pregunté en un corno. Chapuraña, ¿qué estaba haciendo en el 98? Sí, te debuté. ¿Debutaste antes que naciera? No, no, me pongo colorado. Qué locura, ¿no? Ya te están preguntando por la Copa Libertadores, por la Copa Sudamericana. Que menos me dijo que empató Boca. Imagínate. A esa locura llegamos. Hay seis palos. Ya hay que comprar o a Tevez o a Centurión. Son. Ya con los equipos dentro del campo de juego, vamos a poner los cronómetros en cero porque el segundo tiempo está en marcha. Y movió nomás Luján, que gana 1-0, que juega con los 11 y el porvenir, que juega con 10 por la expulsión de Guillermo Correa. Se reanudó el segundo tiempo. Los mismos 21 protagonistas que terminaron en la primera etapa, ¿no? Claro, decimos 21, no 22 por la expulsión de Guillermo Correa, no hubo modificaciones ni en Luján ni en el porvenir. Hay lateral para Franco Rodríguez. Lo deja finalmente a Mauro Rubira para hacer ese lateral ya en el campo del porvenir. Lateral largo que toma el número 3 para Guzmán. Tocan para De la Cuesta, en posición adelantada se venía Guzmán cuando le tiraba el cuerpo del arquero. Posición adelantada de Andrés Guzmán. En el inicio, en los primeros 50 segundos que tiene este segundo tiempo, Luján siguió con la misma tónica como terminó el primero, atacando el porvenir, que ahora el equipo de Heraldo Rodríguez empieza a rearmarse de a poquito, no regalando la pelota, pero Luján presiona y va en busca del segundo. Ahí la va sacando Walter Zunino. En lo alto, Mesa Sánchez. La revienta Minervino. Devuelve Zafarana al pecho de Schaffer. La pone en el piso, claro. La juega para Zunino. Este arriba para Palmerola. Acá se viene Palmerola dejando a uno en el camino. Está esperando Carrizo por el medio. Se viene Palmerola, Palmerola. Engancha Palmerola. Se quiere meter en el área. Engancha otra vez. No se entendió con Schaffer. Pensó que Schaffer le pasaba por atrás, ¿no? Pero Schaffer se quedó allí. Por eso se diluyó un buen ataque en los manos, en los pies, mejor dicho, del 7. Hugo Palmerola en porvenir. La pelota que la tiene en este caso Iván Zafarana. Cuando Heraldo Rodríguez hace lo mismo, cuando hay posición andada de Palmerola. Heraldo Rodríguez decía, manda todo el banco de suplentes a hacer la entrada en calor porque el banco de Luján ya lo había hecho. Claro que sí, hablamos de Velázquez, Russo, Capra, Lulo, Markevich, Campuzano, Mota y Mancilla, quienes van a realizar ejercicios precompetitivos. Será salida del fondo entonces para Matías Lescano. Pelota que quedará en poder de Luján para que se haga este tiro libre. Salida del fondo. Viene el pelotazo largo de Matías Lescano. Devuelve Zafarana. La pelota que no se va. La mete contra el medio Schaffer. Guzmán que la mete. Era finalmente Hugo Silva el que le da la pelota a Maximiliano Díaz. Uno ve el banco de suplentes y lo ve a Nico Markevich. Que es de generar juego, algo que no ha ocurrido en el porvenir, en este segundo tiempo, con esa desinteligencia de Gregone y Díaz que le regala este tiro de esquina para la gente de Luján. Habrá pelota detenida. Tiro de esquina desde el sector izquierdo para el porvenir. En contra del porvenir. Tiro de esquina para Luján. Llegará el envío al área. Le va a pegar esa pelota a Guzmán. Se desentiende de la cuesta, ¿no? ¿Le va a pegar? Ahí va. Llega el centro pasado donde no había nadie. Por eso sale despedido para buscar esa pelota. Schaffer no la quiere dejar salir afuera del límite del campo de juego. Ya va corriendo y la pelota es larga. Acá lo van a buscar a Carrizo. La pelota que ahora sí se va. Y será pelota para Luján otra vez por el sector derecho. Pese al esfuerzo de Minervino, que se tiró al piso y no pudo. Pese al esfuerzo del número 6, Daniel Zúcaro, que tampoco pudo, pero el campo de juego le jugó una mala pasada a Hernán Pereira y se diluyó esa jugada. Lateral por la derecha, la va a poner en juego Minervino. Lateral largo, que recupera Mesa Sánchez, que se pierde la próxima fecha. Ha llegado al límite de amarillas. Pelota larga arriba. Parecía que había falta contra Carrizo. Dice que no el árbitro. Devuelve Zunino. Le queda para Schaffer.
Juega Carrizo, toca Zunino, se quería juntar otra vez con Carrizo. La van despejando hasta la mitad de la cancha. Mesa Sánchez, con la experiencia y la categoría, aguanta esa pelota y la juega para Zafarana. Devuelve de cabeza Zúcaro, completa Minervino. En lo alto va Patricio Vergona, completa Hernán Pereira en posición adelantada Carrizo. Cuando lo iba a buscar a Palmerola. Es un partido que tampoco ofrece que vos digas, mirá qué lindos toques que metieron, ¿no? No es un partido vistoso. No se destaca por eso justamente. El resultado es corto. Y así como Luján puede poner el segundo en cualquier momento, el Porvenir también puede empatar el partido en cualquier momento. Se hace el tiro libre. Devuelve de cabeza Pereira. No podía Palmerola. La pelota que se fue afuera de los límites del campo de juego. El partido que sigue siendo muy cortado, pero que lo gana Luján 1-0 con gol de la Cuesta. Lateral de Hernán Pereira. Buscando la cabeza de Carrizo. Pasa para el sector de Palmerola. Cae al piso el número 7 del Porvenir. Devuelve Patricio Gregona. Al pecho de Mesa Sánchez. Cubre la pelota bien en este caso Silva y gana un lateral en la mitad de la cancha. El lateral lo va a hacer Mauro Ruira. Lateral largo, buscando la cabeza de Guzmán. Intenta recuperar Leandro Pereira. De cabeza Schaffer, la mete contra el medio. La vuelve a recuperar Luján. Pelotazo largo arriba. Va corriendo Hernán Pereira para recuperar esa pelota. Llega para ayudarlo Mesa Sánchez. Traban los dos, ganan los del Porbe. Mesa Sánchez cubre la pelota ante Marcos. Le queda para Pereira. La saca mal Leandro Pereira. La pelota que no se fue, la pelota que sigue en juego. La tiene de la Cuesta. Avanza por izquierda Luján. La regaló finalmente Varela. Schaffer que mete pelotazo ensayando la pelota para Palmerola. No estaba mal el intento de José Schaffer. Y habrá salida para Matías Lescano. Esta vez picaba habilitado Palmerola. Era bueno el intento, pero el número 3, Mauro Rubino, fue más inteligente. Mandó la pelota de cabeza a su arquero Matías Lescano. Se viene Luján otra vez en campo rival. La pelota que la vuelve a tener y toquetear el equipo de la Basílica. Limpiando bien la jugada para que se venga por el sector izquierdo Rubira. Toca la pelota para Silva. A la marca va Mesa Sánchez. Pelotazo en profundidad en posición adelantada de Varela. Siempre Varela en posición adelantada. La segunda, que está en fuera de lugar en este segundo tiempo, claro. Hablamos de Varela y Manol, o Ismael. No, Manol, Varela, que se ahoga en esa jugada de ataque por parte del Lujanero. Falta en la mitad de la cancha. El tiro libre. No saben si es para el Porvenir o para Luján. Es para Luján. Falta de Pereira, termina cobrando Maximiliano Ramírez. Se adelanta todo el equipo de la Basílica. Vendrá el envío al área. Mientras afuera intensifican los trabajos los suplentes. Pelotazo para Rubira. Acá ataca por el sector izquierdo Luján, mete en el centro del punto del penal, termina cerrando de cabeza Zafarana y completa Hernán Pereira sin dejarla picar en el piso, en el campo de la cancha municipal de Luján. Cambio de frente, en este caso Rodríguez, se viene para darle de afuera a Castillo, por arriba del travesaño, se animó Guzmán, el tiro de afuera como para despejarnos un poquito la modorra, ¿no? Después de 8 minutos 28, para ser exactos, el tiro del número 10, Andrés Guzmán pasó medio metro arriba del arco del travesaño de Maximiliano Andrés Díaz. Como dijo Carlos, para sacarnos un poquito el sueño que nos da este segundo tiempo, que no ha tenido emociones, solamente este tiro al arco en 8 minutos. La saca Zúcaro. La pelota sale despedida para el sector de Walter Zunino. La deja salir y hay lateral perteneciente al Porvenir. Lo hace rápidamente, lo van a buscar a Palmerola. Para mí había falta, para el árbitro no. La va a buscar Carrizo, la recupera entre medio de los centrales. Toca por lo bajo para Schaffer. La pide Palmerola, la mete contra el medio. La pelota la vuelve a recuperar Luján. No juega bien el Porvenir.
Por eso quiere aprovechar esta situación Luján. Se viene Varela. Varela para De la Cuesta. De la Cuesta que mete la pelota. Bárbara por la derecha. Atención. Se vendrá el centro atrás. Rebotó la pelota. La tienen que sacar de cabeza. Completa Zafarán y la tira al tiro de esquina desde la derecha. Y es para el equipo lujanero. Contraataque que nació cuando para nosotros era falta sobre Palmerola. Luego la perdieron y a un toque Luján desde su campo de juego pudo contraatacar. Primero falló Zunino, después pudo remediar Zafarana y le da este tiro de esquina, el primero desde ese sector, al equipo de Luján. Hay tiro de esquina desde la derecha para el equipo de Luján. Llega el envío de la Cuesta, pasado Minervino de cabeza, la metieron contra el medio, la terminan despejando, pero peligro que no pasa, la mete nuevamente Marcos, intentaba Guzmán, le queda para De la Cuesta, el zurdo que sabe, el zurdo que juega, el zurdo que levanta la cabeza, buscará compañía, lo encerraron entre tres, no tiene lugar donde dar el pase, se las ingenió y la hizo bien y se viene Luján buscando el segundo, pasó por entre medio de las piernas de todos, se lo pierde Luján. Ahora sí, Luján marca e inclina la cancha en este segundo tiempo. Lo tuvo en dos oportunidades. Andrés Guzmán, primero con una media chilena que no le salió. Luego no pudo rematar o no se animó. La pelota pasó muy rápido. Algo sucedió allí en el área chica que le da un nuevo tiro de esquina al equipo de Luján. Hay tiro de esquina desde el sector izquierdo. Otra vez se vendrá el envío. Al área que defiende Maximiliano Díaz, gana Luján 1-0 con gol de la Cuesta. Segundo tiempo en juego, llega el centro al primer palo, termina cerrando Carrizo, le pega de la Cuesta, rebota en un compañero suyo, sacarla. Esa es la intención del porvenir, pero no pueden, se viene otra vez. Por el sector izquierdo llega Rubio hasta el fondo, lo va a meter, lo metió nomás. Lindo centro, cabezazo, a las manos de Díaz, Diego. Sigue inclinando la cancha Luján, era bueno el tiro de la Cuesta, tenía dirección, rebotó en un compañero, luego... Lo encontraron a Maximiliano Díaz bien ubicado. Luján haciendo méritos para el segundo. Se equivoca en la salida el porvenir. Ya la tiene Varela. Espera Guzmán. Varela que se viene por la derecha. Cambio de frente. Que lo mató a Guzmán. Ahí la tiene el número 10. Se le acerca De la Cuesta. Por el medio espera Marcos. Acá se viene De la Cuesta. Toca para... Guzmán que se le escapa la pelota afuera. Habrá lateral por la derecha. Y salida para el equipo del porvenir. Pereira. Palmerola. La quería bajar de cabeza. Y la sacan directamente de punta y para afuera. Pereira la mete contra el medio. Se complica el porvenir. Le queda la pelota para que se venga Castillo. Y salva. Salva otra vez el arco. En este caso Zafarana para el porvenir. La siesta también. Están durmiendo en el fondo del porvenir. Se vino solo, cruzó muchos metros Jonathan Castillo, que pudo ir en busca de una pelota rematando, pero pudieron trabarla. Así se despertaron y mandaron la pelota otra vez al tiro de esquina. El tercero para Luján del segundo tiempo. Otra vez se viene el tiro de esquina para el equipo de la Basílica, pensativo. Heraldo Rodríguez en el banco de suplentes. Le ha cambiado el partido. Después de la expulsión, llega al centro del área, despejan de cabeza, le queda para que le pegue de afuera. Marcos se animó, le pegó y la tiró muy lejos Joaquín Marcos. Hay saque de meta para Maximiliano Andrés Díaz. ¿Sabe que estaba mirando? ¿En qué? Acá abajo, las chicas tienen la remera de fútbol femenino. El entrenamiento, ¿cierto? Son las que se encargan de la parrilla. Ah, tenés razón. Las chicas del fútbol femenino es del cierto. Club. Tienen la parrilla para vender en los días de partido. Eso seguramente ayudará a que crezca el fútbol femenino en Luján. Acá se viene Varela, pelotazo de Varela, directamente a las manos de Maximiliano Andrés Díaz. No le encuentra la vuelta al porvenir. Heraldo Rodríguez, que ya mandó a llamar a Federico Mota para que ingrese en cualquier momento. Allá va corriendo. Para mí era el para el porvenir, claro. Hay lateral, obligó Palmerola. Hay lateral y pelota. Para el equipo del Porve. Le pide a los suplentes que se corran. Lateral finalmente. Vendrá el centro con las manos. Por parte de Hernán Pereira buscando un rebote. Mesa Sánchez adentro del área está. Carrizo entre medio de los centrales. Palmero la más atrás. Llega el centro para Carrizo. Que tiene que ganar entre medio de tres y no puede. Por eso
La va despejando Marcos y la tira fuera. Se viene para la cancha Mota. Se detiene el partido. Se viene Mota para la cancha. Vamos a ver a quién va a salir en el primer cambio del partido. Con la 17, Federico Mota. Va a salir Zunino. Walter Zunino con la número 3. Ya está preparado el cartel lumínico. Hernán Pereira que pelea acá abajo. Se va la pelota afuera y el lateral es para Luján. Que ahora sí se va a realizar el cambio. ¿Cuántos minutos tenemos? 14:47 de este segundo tiempo. Salió Walter Zunino, ingresó con la 17. Federico Mota, que empieza a dar indicaciones a sus compañeros, sus dirigidos. El primer cambio del partido, como dijimos. Mota que se persigna y se encamina a la Virgen, que está acá atrás nuestro, para ver si pueden darle un poco más de acción al Porbe, que no la tiene en este segundo tiempo. A ver, ahí la tiene Mota. Juega por izquierda. La pelota que la tiene Schaffer. Larga bola arriba para Palmerola. Aparece Matías Lescano para quedarse con el balón y será salida desde el fondo. El primer cambio entonces, a los 15 minutos de este segundo tiempo. Mota que hace su ingreso por el jugador Zunino. ¿Ahora cómo arma? ¿Lo hace bajar a Schaffer? Pregunto. Le hizo una seña de 4 a Schaffer, no es en Mota. A ver, se viene el remate de afuera, pone la espalda Gergona. El rebote favorece para que se venga Varela, Varela para Guzmán, está habilitado. Guzmán que le puede dar, pero de zurda la tira prácticamente afuera. Habrá salida desde el fondo perteneciente a Díaz. Quiero ver cómo se para el equipo del Porvenir y si Schaffer vuelve a jugar en su posición original, ¿no? La seña de Federico Mota, ni bien ingresó al 11, le dijo vos de 4. Y Schaffer, que se ubicó por el sector de 4 justamente, sector izquierdo allí en la última línea. Schaffer de 3. Hernán Pereira de 4. Ahora sí, claro. Lateral por el sector izquierdo, por el sector del número 3. Rubira, que lo deja seguramente a Zúcaro, que tendrá más fuerza para tirar la pelota bien lejos. Lateral largo, completa Zafarana, le queda para Marcos. Cortó con la mano Mesa Sánchez. En la mitad de la cancha. Hay tiro libre para Luján. Quedó Palmerola como único punta ahora en el equipo del Porvenir. Para buscar velocidad, seguramente. Claro. Le va a pegar esa pelota. Hugo Silva se desentiende de esa jugada. A ver a quién llama para que intensifique. Sabe que me parece que lo llama Matías Mancilla, ¿no? Ahí va el 18 entonces, Matías Mancilla. Más velocidad. A ver, tiro libre para el Porvenir, llega al centro, cabezazo. Queda dentro del área, le queda para Varela, Varela, Varela. Varela se mete. La pierde Varela. Tarde negra para Varela hoy. No le sale una. Al 9. Y como dijimos, se va a venir ahora Matías Mancilla. Hablando de la velocidad que necesita el Porvenir a la hora de atacar. Me pregunto si lo va a sacar a Palmerola. Justamente estaba pensando en ese cambio. A ver, Carrizo. Pereira. Lo van a buscar a Mota. Sale despedida la pelota para el sector de Carrizo. Acá se viene pelotazo de Pereira, lo van a buscar a Palmerola. Palmerola la quiere meter de cabeza contra el medio porque se venía el otro mellizo. Hay lateral por el sector derecho para el equipo del Porvenir. O Carrizo. ¿Lo saca Palmerola o Carrizo? Palmerola que intenta entre medio de dos. La pierde y me parece que después de esta... Es candidato. Pelota en profundidad. Patricio Gergona se va con pelota y todo. ¿Hay lateral o falta? ¿Qué es lo que cobró? Abajo, dice. ¿Abajo? Hola. Bueno... El tema es que es pelota para Luján. Ah, eso no está en discusión. Lo que sí. Nos tapa, es lateral finalmente. O abajo, a ver. Lo esperan al 3, lateral. Va Rubira. Lateral por el sector izquierdo. Se la vuelven al número 3. Que la juega limpia contra el medio para Silva y que la limpia por el sector derecho, cambiándola de frente para que se venga Minervino. Ensayar una chilena en posición adelantada. Estaba Castillo. Será salida del fondo perteneciente a Maximiliano Díaz. Segundo cambio. Se vendrá en el equipo de Heraldo Rodríguez. A la cancha, Matías Mancilla. Como dijimos, con la número 18 en el segundo cambio del Porvenir, se va finalmente Hugo Palmerola, 18-7. 19 son los minutos que
tiene este segundo tiempo. Arriba va Mancilla a ocupar seguramente la posición, claro, que abandonó Hugo Palmerola con la número 7. Cambio lugar por lugar. Puesto por puesto. La va sacando Maximiliano Díaz. Yo pensé que quizás lo sacaba Carrizo y dejaba dos puntas rápido. Claro, hablamos de Mota y Mancilla. No, hablamos de Palmerola y de Mancilla, punto, si, claro, salía, claro. Si salía Carrizo. Pero no. Carrizo la tiene ahí. Y es el que intenta jugar. Se viene el centro de Mota. El centro que termina en córner. Y hay tiro de esquina. Aparecía Matías Mancilla para meter el centro. Ahora va Carrizo. Y para intentarlo va Schaffer. Y el alto es Gergona, que no le han podido ganar en toda la tarde. Cada vez que cabeció en la zona defensiva. Aquí en el ataque tiene otro grandote al lado de Luján. Hablamos del 10, Andrés Guzmán. Llegar al centro del área. Tiro de esquina. Está Schaffer. Está Carrizo. Dan indicaciones hasta los suplentes. Ahí va Carrizo, el primer palo. Pedía en mano. Parecía que se iba al pito de la boca y cobraba algo, ¿eh? Bueno, la va sacando Luján. Gana en posición. Falta de Hernán Pereira. Y le va a sacar la amarilla. Amonestado Hernán Pereira. A mí me sorprendió. Iban todos a protestarle. Porque le pedían una mano adentro del área. Y amagó, ¿no? Y amagó que iba a hacer sonar su silbato. Se le va a Zafarana encima. Nos quedamos ciegos en ese sector. Y en el contraataque, Hernán Pereira no tuvo otra que tomarlo de la cintura. El jugador de Luján y se llevó la amarilla. Bueno, se viene Castillo. Ahí la juega Castillo para Minervino. Minervino que mete el pelotazo otra vez para Castillo. Gana finalmente Schaffer. La saca, la deja corta. Le queda nuevamente para Castillo. Castillo que la piensa. Para darse media vuelta, meter el centro pasado. Se queda el arquero, la saca Gergona. Y va corriendo Hernán Pereira. La espera Leandro. Tiene campo libre para salir, ¿eh? Por eso se viene Hernán Pereira. El pelotazo es largo para buscar la Mancilla. La tiraba afuera. El hombre del porvenir que dice, yo no la toqué. Y el lateral es para Luján. Ahora, si no hacía la falta Hernán Pereira recién, se iba solo, ¿eh? Tenía todo campo a disposición. El número 7. Hablamos, claro, siempre de Agustín de la Cuesta, autor del gol que le está dando la victoria parcial a Luján. 1-0 ya en 22 minutos de este segundo tiempo. Lo van a buscar a Guzmán, la pelota que se pierde. Y será salida entonces para el equipo de Heraldo Rodríguez. En este partido que gana 1-0 parcial el equipo de Luján con gol de la Cuesta, con un hombre de menos. Ha quedado el porvenir por la expulsión de Guillermo Correa. Lateral cerca de la mitad de la cancha para Hernán Pereira. Lateral que devuelve rápidamente Rubira. La pelota que no se va. De cabeza Mesa Sánchez. Le queda para de la Cuesta. Piensa el 7, juega bien. Lo van a buscar a Varela. La pelota que la gana finalmente Zafarana sin falta. Maximiliano Díaz que enganchó la perdió. Y hay gol de Luján, lo hizo Varela. ¡Gol! ¡Gol de Luján! Error garrafal de Maximiliano Díaz. Recuperó la pelota Zafarana, la tocó para el arquero Maximiliano Díaz. Cuando lo fue a apurar Varela, quiso enganchar. Varela se la robó. Y solitario, la mandó al fondo de la red a los 23 minutos de este segundo tiempo. Luján 2, el porvenir 0. Y decíamos recién que Luján podía marcar el gol enseguida, en cualquier momento lo ha conseguido. Claro, no era de la manera que uno hubiese deseado, hablando de la gente del porvenir ni de Luján, ese error. Claro, el que está más atento es el que se lleva la victoria. Por ahora Luján 2-0. Con ese error del arquero Maximiliano Díaz le permite estirar la ventaja al equipo de la Basílica y estar más tranquilo cuando el porvenir ya había practicado los cambios, cuando ya había intentado tener más velocidad a la hora de atacar. Ahora, claro, a esperar que este partido se termine porque va a estar muy difícil con un hombre menos para que el porvenir pueda dar vuelta a esta historia. Intentaba Mota, rebota la pelota finalmente en Minervino. Hay lateral por izquierda.
Lo van a buscar a Mota. Ahí la tiene Mota hasta el fondo para meter el centro, centro atrás. Aparece Leandro Pereira para buscar de cabeza. El rebote sale despedido para el sector de Hernán Pereira. El mellizo que la mete dentro del área. Le van a buscar a Mancilla. Termina cerrando finalmente Zúcaro. Y la contra la tiene Luján. Pero la hace mal Guzmán. Mesa Sánchez. Schaffer. Pilotazo para Mancilla. Solo contra dos. Ganan los hombres de Luján. La sacan a la mitad de la cancha. Gana Luján, necesitado de puntos. Festeja Merlo, festeja Armenio. Y ahora se viene Varela por más. Ataca, se viene Varela, se mete en el área, da media vuelta. Mesa Sánchez recupera para el porvenir entre medio de cuatro. Quiere salir Mesa Sánchez. Ahí lateral defensivo para el porvenir. Esos resultados que hablábamos al inicio de que podían favorecer al porvenir. La derrota de Armenio, la derrota del Deportivo Merlo, lleva tranquilidad a la gente de Ingeniero Maswich, a la gente del Oeste, porque el porvenir también está cayendo. Y el que se empieza a prender en zona de reducido es aquel que está peleando la zona de descenso. Hablamos siempre de Luján, que prepara dos modificaciones para ir al fondo. A fondo me refiero a reforzar la defensa seguramente para que los 20 minutos que quedan de partido pasen lo más rápido posible. Se preparan con la 14 Santiago Auteri, con la 16 Federico Carneiro. Bueno. Gana 2 a 0 Luján. Y la historia, por supuesto, que cambia muchísimo. Luján que llega a 36 puntos. El porvenir que queda con 37 y pierde la chance de meterse al reducido. Llega al centro buscando a Guzmán de cabeza. Había offside y se viene el primer cambio en el equipo lujanero. Y el segundo cambio también. Atención, se viene Carrizo, Carrizo para Mancilla. Tres puntos para el equipo del porvenir porque termina convirtiendo en la H que estaba atrás en la cancha de rugby. Bueno, se va el 10. Andrés Guzmán ingresa con la 14, Santiago Auteri. 14 por 10. Primer cambio. Y se va el número 5 en el equipo de Luján. Silva ingresa con la 16, Carneiro. Silva por Carneiro. Carneiro por Silva, mejor dicho. 16 por 5. En este segundo tiempo. Y el porvenir prepara a Ciro Campuzano. Sí, dos modificaciones entonces en el equipo de la Basílica. Con la 14, como decía Diego recién, Auteri y Carneiro están adentro del campo de juego. Pelea la pelota Carrizo, la gana Carrizo, toca por lo bajo para Pereira, Pereira que toca para Mesa Sánchez. Y el Checho que cambia de frente para la salida de Schaffer. Schaffer toca la pelota para Mota. Mota pierde con Minervino y Minervino que se las arregla para poner la pelota en el campo rival. Acá se viene otra vez Luján, pero con falta a favor del lujanero. Última modificación en el equipo del porvenir. ¿Lo amonestaron a Mancilla? El número 18, amarilla para Matías Mancilla. El último cambio en el porvenir, Ciro Campuzano con la 16. Se va Pereira, el 4. Hernán Pereira también amonestado. Bueno, seguramente dejará tres en el fondo. Heraldo Rodríguez. 28 minutos, se hizo el último cambio del porvenir. Adentro Campuzano. Tiro libre para Luján. Meterán la pelota dentro del área de Díaz. Centro, cabezazo. Y Díaz que se queda con la pelota. El cabezazo fue muy bueno y ahora quieren buscar la contra rápida, pero Díaz la tiró donde no había absolutamente nadie. Por eso va corriendo Mancilla para que el arquero tome la pelota y salga finalmente Matías Lescano. Y tenga 6 segundos, ¿no? Van 4, 5. Matías Lescano es el ex arquero de la Guay Urquiza. Sí, es verdad. A ver. Varela, descarga,
para que se venga de media vuelta. ¡Gol! ¡Lauteri! ¡Golazo! ¡Golazo, Lauteri! ¡Golazo, Lauteri! ¡Qué bomba que metió! ¡Qué bomba que metió! Si no es el mejor gol del fin de semana, para verlo una y mil veces, Santiago Auteri de media vuelta. Golazo de Auteri, que seguramente será amonestado. La clavó en el ángulo de media vuelta. Gana Luján 3-0. Golazo de Santiago Auteri. 29 minutos del segundo tiempo. Pone el 3-0 ahogando cualquier probabilidad del equipo del Porvenir, cuando el asistente llamó al árbitro principal, justamente con el autor del gol, Santiago Auteri, y le va a sacar una tarjeta amarilla, amonestado. ¿Por qué se trepó aquí al alambrado? Por subirse al alambrado y festejar seguramente con su gente. Desmedidamente. Perdóneme, pero son las pavadas que tiene. Pero así dice el reglamento, festejo desmedido, ¿eh? No me miren con cara rara. A ver, acá se viene Mancilla. Mancilla, igual vuelvo a decir, son las pavadas que tiene el reglamento. Ah, sí, seguro. Me hace decir que un jugador no se puede, ya no te puedes ni trepar al alambrado a festejar con tu gente. Saca la camiseta, te amonestan. Pero bueno. Bueno, Campuzano para Pereira. Pereira que juega y toca la pelota para Zafarana, se va solo con pelota y todo. Habrá salida del fondo perteneciente al equipo de Luján. Se prepara la tercera y última modificación. El número 15, Santiago Fredes. Fredes, sí, Santiago Fredes. A los 31 minutos del segundo tiempo que se va el autor del primer gol. Agustín de la Cuesta. 7 por 15. Es lo que se convierte en la sexta, tercera modificación en Luján. Y última del partido, por eso decía la sexta. Ya no hay más cambios en lo que queda, poco más de 15 minutos más lo que se adicione de esta victoria parcial de Luján, 3-0. Como dijimos, victoria muy festejada en Armenio, muy festejada también en el Deportivo Merlo, próximo rival del Porvenir, que será el próximo domingo en el Estadio Gildo Hercinich. Y lo llaman a Schaffer, ¿no? Se llama la amarilla también. Amarilla para Schaffer. Schaffer, Zafarana, Mesa Sánchez, Pereira y Mancilla, los amonestados del Porbe. Más la roja de Guillermo Correa. Más la quinta amarilla de Sergio Mesa Sánchez. Ahí fue Matías Mancilla a levantar al jugador de Luján. Habrá salida del fondo perteneciente al lujanero. 3-0. Y faltan 13 minutos para llegar al 90. No creo que se adicione mucho más, ¿no? No. Habrá salida. Fútbol. Habrá salida del fondo para Lescano. La saca Zafarana. Mancilla va corriendo. Carrizo la juegan para Matías Lescano, que se queda con la pelota y sale el buen arquero que tiene el equipo de Luján. Pelotazo largo. Ganan en lo alto. La ganó Auteri, autor de un golazo. La pelota que se termina yendo por el lateral izquierdo. En ese ataque para el equipo de la Basílica. La juegan para Rubira. Rubira que toca la pelota contra el medio para Marcos. Marcos para Rubira. Rubira para Marcos. Marcos que toca la pelota para que se venga Varela. Varela que avanza allá en el centro. Lo traban justo. La termina cerrando el fondo del Porvenir. Se va la pelota afuera. Lateral que va a poner en juego Ciro Campuzano. La pide Mancilla, la peina Mancilla. Quería Carrizo. Sale jugando Rubira. Roba juego Campuzano. Y la pelota que se va afuera. Minuto 33 de segundo tiempo. Un segundo tiempo que el Porvenir no tuvo chances prácticamente. Si no tuvo ninguna. Si Luján aprovechó, fue más efectivo. Desde el minuto de que arrancó la segunda parte, fue en busca de ese segundo gol, lo consiguió. Y luego con un gol de otro partido del ingresado Santiago Auteri, terminó con este 3-0.
quizás inesperado por la realidad de los equipos, pero como dijimos, esto es fútbol y el local aprovechó lo que el Porvenir no tuvo. Zafarana, el tiro libre y el saque de meta para el arquero Matías Lescano. Parece que si Luján saca el pie del acelerador y el Porvenir sigue sin entenderse, vamos a tener unos 15 minutos bastante, un poquito menos, bastante eternos, largos, porque no va a haber muchas más emociones aquí en el Estadio Municipal de Luján. Salida para Matías Lescano. Aparece para reventar Mesa Sánchez. Salta y juega con la pelota entonces. Mancilla, Mota, la recupera Mota, le va al arco, le pega a Mota, rebota la pelota. Sale el arquero Lescano, llega primero Schaffer, la mete contra el medio. Mancilla que le pega a las nubes. Ahí saque de meta para Lescano. Una pelota que venía con mucho efecto. La intención era más que buena de Matías Mancilla, pero como dije recién, venía con mucho efecto la pelota y termina allá en la altura. Y como respuesta la silbatina, claro, por parte del público local. Pero fue un buen desborde, buena pelota que peleó Federico Mota en el rebote, intentando un poco más. Y le da una chance de las pocas que tuvo en el partido el Porvenir. Vuela la pelota por el aire de Luján. Mancilla, Campuzano, Mesa Sánchez, recupera la pelota Frede. Frede que juega la pelota para que la vaya dominando. En este caso, el número 15 para meter el centro, Auteri. Y en dos tiempos aparece nuevamente Maximiliano Díaz. Todos reclamando offside y perdieron al jugador de Luján. En vez de concentrarse allí, pudo rematar al arco y esta vez lo encontró bien parado Maximiliano Díaz. ¿Quién es el 15? Santiago Fredes. Fredes es el 15 entonces. Lo había anotado como 16. Pelotazo en profundidad para ponerlo a correr a Varela. Se viene por más Luján. Ataca por el sector izquierdo. Engancha para la derecha. Centro pasado. La metió para adentro. Y se equivoca. Auteri para meter el cuarto. Hoy el Porvenir no tiene su día. No, no. Lo van a buscar a Carrizo. Hoy son esos días de que no te sale una. Hicieron pasarle la pelota de cabeza al arquero y fue una excelente habilitación para que Luján vaya en busca del cuarto. Mancilla se hace camino para pasar entre medio de tres. Busca compañía, no la encuentra. Nadie se le muestra. Se la sacan afuera. Nadie se le mostraba a Matías Mancilla. El 16, Federico Carneiro. 15, Santiago Fredes. Y el 14, Santiago Auteri. Son los ingresados en Luján. Se agradece Campuzano. La va sacando finalmente Rubira. Mesa Sánchez no podía. El que puede es Zafarana y la pierden entre medio de dos. Volvemos a repetir, no le sale una hoy al Porvenir. Matías Mancilla, Federico Mota y Ciro Campuzano, los ingresados en el Porvenir. Lateral largo de Zafarana. Pelota para Mancilla dentro del área. Carrizo la vuelve a recuperar otra vez el equipo de Luján para salir desde el fondo. Con un pelotazo hasta la mitad de la cancha. Corta juego Patricio Gergona. Retrocede y gana en este caso Castillo. Lo pone a correr arriba, pero primero va a salir Díaz. La saca de manera displicente Díaz otra vez. Y acá se viene con pelota dominada. Ataca nuevamente Carneiro. La jugaba para meterla dentro del área. Sin problemas para el equipo de Maximiliano Díaz, que ahora sale desde el fondo con un pelotazo largo. Devuelve de cabeza Zúcaro. La saca Minervino. La pelota que se va a morir afuera de los límites del campo de juego, ¿no? Quedó viva nomás y cobró la falta el árbitro. Será salida para Schaffer. Bueno, 7 minutos quedan para el final. Recién Maximiliano Díaz casi regala otra pelota en una salida completamente desplicente. No había nadie de Luján que hubiese tomado un rebote, que la pelota no tenía un metro de altura. Se viene Varela, Varela, Varela. Buena pelota. Tiene el cuarto Luján. ¡Gol! ¡Gol! ¡Frede! Aparece Frede por el sector izquierdo y a 3 dedos la manda al fondo de la red. Se veía venir. Se veía venir el cuarto de Luján. Gana Luján
4-0 frente al Porvé. Tenemos 39 minutos. 4 para Luján, 0 para el Porvenir. Decíamos que no era la tarde del Porvenir. Tampoco es la tarde de la última línea defensiva, ni mucho menos hablar del arquero, que no está teniendo una buena tarde. Ni siquiera es buena, es mala la actuación de Maximiliano Díaz, porque dio el tercero, recién había sacado mal, casi permite que atacara nuevamente Luján y vaya en busca de cuarto, y en la que siguiente pudo definir Santiago Fredes ante la salida del uno Maximiliano Díaz. Nada que decir, el resultado habla por sí solo. Schaffer, se viene Schaffer, pelota para Mota. Se vendrá el centro de Mota, rebota la pelota, tiro de esquina para el Porvenir, que por lo menos quiere hacer el gol del honor. Va por el del honor, como dijimos. Cuando llegamos al minuto 40 de este segundo tiempo, ya no hay más cambios. Solamente pensar en que este partido se acabe para el Porvenir. Claro, los de Luján quieren jugar 60 minutos más porque a ellos sí le está saliendo todo. Y el resultado 4-0 así lo refleja. Vendrá el centro al área de Carrizo. Sacan en lo alto. Y la contra la tiene nuevamente. Ahí la juega Fredes, autor del gol. Lo pone a correr para que se venga Carneiro. Por el otro lado va a entrar. Se viene Carneiro, enganchó Carneiro. Puerta del área, corta Mesa Sánchez. Juega para Campuzano. Toca para Mota. Va corriendo Zafarana. Mota que engancha para meterse contra el medio. Todo para su zurda. Mota. Mancilla, offside. En offside aparecía Mancilla. Habrá salida del fondo para Luján. Mancilla que entró con muchas ganas. Es el que más busca, el que más intenta, el chiquito allí. Pero claro, no tiene acompañamiento. También otro que entró bien es Mota. No tuvieron tiempo, no tuvieron las posibilidades, pero las ganas estuvieron en los ingresados del Porvenir, que le cambiaron un poquito la cara al equipo de Heraldo Rodríguez, pero con eso no alcanza. La pelota que la tiene Rubira para salir del fondo. Se junta con Carneiro. Atención con todo, va Mesa Sánchez. Le queda para Mota. Lo agarran a Mota. Mota se frena. Lo marcan entre medio de tres. Falta, tiro libre para el Porvenir. 41-40. Tiro libre para el Porve. Que pierde 4-0. Y pensar en el del honor. Con muchas ganas Federico Mota. Como dije recién, junto con Masilla. Le cambiaron la cara al Porve. Campuzano para Mesa. El Checho que mete cambio de frente. Castillo que la iba a sacar. Y el lateral es para el Porvenir en ataque. Lateral que lo hace Schaffer. Ya se junta con Mancilla. Nadie se le muestra otra vez a Mancilla. Que tiene que hacerla personal. Y la termina perdiendo. Devuelve de cabeza a Mesa Sánchez. La pierde el Porvenir otra vez en la mitad de la cancha. Pelotazo largo. Se viene Fredes. Ataca Fredes. Se muestra Varela. Pelota para él. De primera para Varela. Otra vez Auteri. Claro, la gente quiere más. La gente de Luján quiere más y más. Busca el quinto y el sexto. Esta vez Maximiliano Díaz atento. Le ahogó el gol a Luján. Su gente que reclamaba uno más, claro. Como dije recién, el Porvenir quiere que esto se termine ya. Luján quiere seguir jugando una hora y media más. Pelotazo largo. Llega primero Patricio Gergona. La quiere jugar para Maximiliano Díaz y la tira al córner. Llegando al final. 43 son los minutos del segundo tiempo. Allí va el autor del cuarto, Santiago Fredes, a hacerse cargo de ese tiro de esquina. Las desinteligencias en el fondo anduvieron por todos lados. El Porvenir no pasó de los 3 puntos esta tarde aquí en Luján. Llegará el envío al área cuando hagan ese tiro de esquina. Se demora ese tiro de esquina por la distancia. Queda poquito para el final del partido. Gana un lateral el Porvenir. La tiene que despejar Zafarana. La juega para Campuzano. Campuzano que cuando lo quería tocar, anticipó el pase y la recupera otra vez. Lindo caño que tiró Carneiro. Traba en esa pelota Mesa Sánchez. Le queda para Zafarana. Zafarana que va saliendo.
Pelota a la mitad de la cancha para que la tenga Mota. La pierde Mota. Se viene Auteri, autor de un golazo. ¡Oh! Minervino quería el quinto. Habrá salida del fondo para Díaz. Se florea el Porbe, 44-20. Se florea Luján. Perdón, se florea Luján antes de la salida del Porbe. En 44-20, hoy la tarde no sale nada ninguno, me parece. Pero bueno. 44-30, 30 segundos más. Pensando que va a ser muy poco lo que se va a adicionar, ¿no? Gran victoria de Luján frente al Porvenir. Ambos necesitados de sumar. Uno para escaparle a la zona de abajo, que es Luján, el que gana 4-0. El que jugó como una verdadera final. Claro. El otro, el Porvenir, necesitaba los 3 puntos para meterse en el reducido. Habrá pelota detenida. Queda, perdón, la última victoria, 3-0, pensando en los goles a favor, goles en contra, ¿no? Que habrá que tener en cuenta para meterse o no del reducido. A ver, agarró la pelota Maximiliano Ramírez. Dicen que es pelota para Luján. No. No terminó. Hay pelota para Luján. Pero se la va a ceder seguramente el Porvenir. Cuando el árbitro del encuentro dice que ha ganado Luján. Se terminó el partido con goles desde la cuesta. Que abrió el marcador con goles de Varela, Varela, Auteri y Fredes. Terminó en una victoria bastante catastrófica para el Porvenir, importante para Luján, para las aspiraciones de ambos. Se terminó el partido. Ha ganado Luján 4-0. Los 29 del primer tiempo, Agustín de la Cuesta. A los 23 del segundo tiempo, Varela. A los 29 del segundo tiempo, Auteri. Y a los 38 del segundo tiempo, Fredes. Son los goleadores de esta tarde aquí en Luján. Ganó el equipo local 4-0 al Porvenir.